Durante 3 semanas se extenderán los trabajos del plan integral que la Tenencia de Alcaldía de San Pedro está ejecutando en 4 calles de Guadalcántara. Actuaciones sobre la zona de jardines, sustitución de luminarias, reparación del pavimento y puesta a punto de elementos ornamentales como fuentes o barandillas. 20 trabajadores de los servicios operativos acometen las mejoras que comenzaron este lunes. Los vecinos nos pedían una actuación integral en esta zona y en concreto pues hemos puesto en funcionamiento un plan integral en Guadalcántara que afecta a cuatro calles, estamos hablando del aparcamiento que se encuentra en calle Mainaque con toda su jardinería, la calle Lindavista, la calle Soria y la calle Cuenca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de 8 días de subida, hoy la tasa de incidencia de la pandemia baja en Marbella. Lo hace muy ligeramente, pero algo es algo. Esa tasa está todavía en niveles altos, en 190 puntos. Seguimos sin nuevas víctimas mortales y un día más, los nuevos contagios superan al número de personas curadas, con lo que crecen los casos activos. Mientras, el proceso de vacunación continúa. Estas imágenes son de esta misma mañana, en el Palacio de Congresos de Marbella. La provincia de Málaga ha superado hoy el 1 millón de dosis de la vacuna administradas. Hoy les contaremos los nuevos grupos que desde hoy mismo y también en los próximos días ya pueden solicitar la cita. La Feria de Marbella, esa que debería comenzar hoy y que de hecho comienza, aunque en un formato muy distinto al que acostumbramos, rinde homenaje al patrón de la ciudad. Lo hace con la ofrenda floral que hace unos minutos ha realizado la alcaldesa. Ángeles Muñoz invita a disfrutar de estos días y a hacerlo con responsabilidad. La ofrenda floral a San Bernabé, que no podemos olvidar que al final es el eje central de todo lo que tenemos en torno a estos próximos días. Es verdad que sigue siendo una feria, una fecha, que no podemos olvidar que seguimos en pandemia, que no podemos olvidar que seguimos teniendo que adoptar decisiones acorde con la situación que vivimos, pero eso no quita para que desde aquí desee a todo el mundo que disfrute San Bernabé. Y Marbella ha sido uno de los primeros lugares elegidos para iniciar en la provincia la recogida de firmas que el Partido Popular ha impulsado a nivel nacional contra los indultos que el gobierno parece pretender dar a los líderes del independentismo catalán encarcelados. Los populares confían en poder paralizarlos, consideran que pondrían en peligro la unidad de la nación. En el Partido Popular vamos a hacer lo máximo posible por intentar que la mayoría de los españoles, la voz de la mayoría de los españoles se escuche. Para eso esa recogida de firmas y vamos a estar muy vigilantes para aplicar todos los mecanismos que la ley nos otorga para intentar paralizar de cualquier forma legal y democrática este atentado ante nuestro Estado de Derecho. Durante las 3 próximas semanas, puntos concretos de la zona de Guadalcántara, en San Pedro, van a experimentar notables mejoras. La Tenencia de Alcaldía está actuando en diferentes ámbitos para responder así a peticiones vecinales. Son reparaciones importantes que afectan a la movilidad y también a la seguridad. 3 semanas durará el plan integral de mejora que la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara está ejecutando en 4 puntos de la zona de Guadalcántara. Los vecinos habían solicitado la reparación y puesta a punto del aparcamiento de calle Mainaque y de los jardines y elementos urbanos de las calles Lindavista, Soria y Cuenca. Realmente necesitaba una serie de actuaciones que vamos a estar trabajando en torno a 3 semanas. Tiene un presupuesto, estamos hablando en torno a 30.000 euros y contamos con un dispositivo de unas 20 personas donde están integrados todos los servicios operativos San Pedro Alcántara, de albañilería, pintura, cerrajería, fontanería para las fuentes, electricidad y a su vez también contamos para las zonas ajardinadas por la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento. Actuaciones que también se extenderán a otras zonas de San Pedro en respuesta a las peticiones de los vecinos. Trabajos para garantizar la accesibilidad, la movilidad y la seguridad de peatones y de la zona de estacionamiento que se encuentra aledaña. Actuamos sobre una superficie de 300 metros cuadrados en jardinería, en cuanto a solería en torno a 150 y tenemos previsto también lo que sería el desbroce y la poda de 30 ejemplares, así como también 20 farolas que vamos a renovarlo. La intención es cambiar solería,
trabajar en los alcorques que están levantados como consecuencia de la actuación de las raíces de los árboles. Los trabajos, que comenzaron este lunes, se extenderán aproximadamente durante 3 semanas. La incidencia de la pandemia en Marbella se contiene. Hoy la tasa de incidencia ha bajado por primera vez en los últimos 9 días. Lo ha hecho de manera ligera, menos de 3 puntos. Y los índices son todavía preocupantes, ya que se queda en 190. Pero sin duda es un dato esperanzador. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 23 nuevos casos y hay 10 personas más curadas. Por lo que el número de casos activos sigue creciendo. No obstante, no se registran nuevas víctimas mortales. Mientras continúa avanzando el proceso de vacunación, desde hoy los nacidos en 1975 y 1976 pueden pedir cita para recibir la primera dosis de la vacuna. El Servicio Andaluz de Salud ajustará las citas en función de las dosis disponibles, aunque la previsión es que el jueves se abra la agenda para los nacidos en 1977 y 78 y el viernes para los de 1979 y 80. La consejería prevé incluso que a finales de esta misma semana se amplíe para las personas por debajo de 41 años. A todos ellos se les inmunizará con Pfizer, Moderna o Janssen. De manera paralela, mañana miércoles se abre la posibilidad de solicitar cita para los nacidos entre 1954 y 1961 que queden pendientes de inocular. Además, todos los mayores de 55 años que no hayan sido citados tienen la opción de ponerse en contacto con su centro de salud para obtener una cita para recibir la vacuna. Llega el verano y es necesario mantener el nivel de donaciones de sangre para cubrir las necesidades existentes. Durante esta tarde y también durante mañana, de 4 a 9 de la noche, la unidad móvil va a permanecer junto a la plaza de la iglesia de San Pedro Alcántara. Para donar tan solo hay que tener entre 18 y 65 años. Los requisitos son mínimos, pero es necesario colaborar, ya que cada día se necesitan 250 unidades sanguíneas para garantizar el suministro en los hospitales de la provincia. Marbella vive una feria diferente, pero eso no significa que olvide sus tradiciones, ni a su patrón. Hoy, mediante una ofrenda floral, la alcaldesa Ángeles Muñoz se ha dirigido a San Bernabé. La regidora ha pedido cabeza para celebrar estas jornadas que, pese a la ausencia de atracciones, invitan a la fiesta. En el Parque de la Alameda, la alcaldesa ha encabezado la ofrenda floral que el equipo de gobierno ha realizado al patrón de la ciudad. Marbella vive esta semana una feria diferente que Ángeles Muñoz ha invitado a disfrutar sin olvidarse de la pandemia. Estamos todavía en una situación de pandemia y con una situación de contagio que hace que seamos y que pidamos esa responsabilidad. En esta situación y extremando las medidas contra el coronavirus, el Ejecutivo local ha diseñado un programa variado especialmente dirigido a las familias. Tendremos el próximo jueves, tendremos el pendón, como sabe, el viernes será no solamente la procesión cívico-religiosa, sino también la misa, y luego el fin de semana, espero que todo el mundo lo disfrute, sabe que para los más pequeños hay diferentes actuaciones y diferentes itinerarios, siempre con medidas y garantías de seguridad, y aquellos que pueden disfrutarlo, que lo hagan siempre pensando en su entorno más inmediato. La primera edil ha recalcado que la prudencia ha sido el principal argumento en la planificación de esta feria diferente. Y el Partido Popular ha comenzado una campaña de recogida de firmas contra la posible concesión de indultos por parte del gobierno a líderes independentistas catalanes condenados por sedición. Esa campaña ha llegado a Marbella, donde ya se están recogiendo firmas. Hoy ha participado el coordinador del PP malagueño, José Ramón Carmona. El Partido Popular de Marbella se ha unido a la campaña de recogida de firmas que ha iniciado el PP a nivel nacional contra la pretensión del Gobierno de indultar a los independentistas condenados por sedición. Una decisión que va absolutamente en contra de la unidad de España, absolutamente en contra del pensamiento global de la ciudadanía española, y yo creo que es un atentado ante el propio procedimiento que tienen los indultos en la ley actual. No se debe indultar, insisto, a quien no se arrepiente y a quien volvería a hacerlo. Y eso no es una cuestión que hagamos para nosotros mismos, no es una cuestión que hagamos en estos días. Insisto, lo que se haga hoy en nuestro país será lo que le dejemos en el futuro a las generaciones de españoles.
Los populares creen que no es cuestión de ideología, sino de preservar la unidad de España, por lo que aseguran que un gobierno transitorio no debe impulsar un acuerdo con independentistas que propicie otro intento para romper la nación. Estamos convencidos que el silencio cómplice de los dirigentes del Partido Socialista en la provincia de Málaga y en toda Andalucía no es la opinión compartida por los socialistas de buena fe, que están de acuerdo en que estos indultos es un atropello contra la legítima defensa de nuestro país. Hasta el Supremo lo ha dicho, no podemos consentir que se indulte por la puerta de atrás a aquellos que ni arrepintiéndose, es decir, no se arrepienten de lo que han hecho. El PP llevará iniciativas contra los indultos a los plenos de los ayuntamientos de la provincia, así como a la Diputación y al Parlamento andaluz. Y avanza la primera edición del Festival de Títeres y Marionetas, que en San Pedro Alcántara representó este fin de semana la obra El secreto del hombre más fuerte del mundo. Ya solo queda una cita de este ciclo y sus organizadores, la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, se muestran satisfechos con el resultado. Nueva cita con los títeres en San Pedro y con éxito de público a pesar de competir con el buen tiempo y la playa. El secreto del hombre más fuerte del mundo fue la propuesta que la compañía Cara Cartón representó en el Centro de Artes Escénicas de la Alcolera. Una historia de gente extraordinaria que captó la atención de pequeños y mayores. Yo construyo unos calzones y allá unos tirantes para que luzcan brillantes al derecho o al revés. Con pompones o en crochet, yo fabrico creaciones para que tú te ilusiones. Es una compañía muy prestigiosa porque su primera función, La Vaca Margarita creo que es, pues ha estado en todos los festivales, ha tenido multitud de premios y está prácticamente una obra que estrenan este año. Y bueno, en el deseo nuestro de que hubiese una variedad dentro de lo que es el Festival de Títeres y Marionetas, pues entendíamos que Títeres como tal, para los niños, pues esta cumplía muy bien su función. El primer Festival de Títeres y Marionetas de San Pedro Alcántara culminará el próximo domingo con el espectáculo Cómicos de la Legua, a cargo de Titititeros de Binefar y con la intención de tener continuidad el próximo año. Que ha tenido un muy buen éxito dentro de las circunstancias, dentro de ese aforo reducido, dentro de que algunos días han sido días excelentes y la gente pues tiende a irse al campo, a la playa, etcétera. Y estamos muy contentos y creemos que el próximo año, bueno, creemos, no estamos seguros que el próximo año pues vamos a repetir un poco este ciclo y que la gente sepa que está sentado. Horizonte Proyecto Hombre va retomando poco a poco la normalidad en su funcionamiento durante esta pandemia. El domingo regresó una de sus actividades más emblemáticas. Es el rastrillo benéfico en el Parque de la Alameda. Ropa, juguetes, libros, en definitiva, todo tipo de accesorios en buen estado y a buen precio para colaborar con la lucha de la Asociación contra las Adicciones. Además, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados volvió a ocuparse de la parte gastronómica. Es una asociación pequeñita y la verdad que teníamos ya ganas de empezar otra vez a colaborar con Horizonte y estar entretenidos los domingos, que eso. El torneo de ajedrez organizado por el Metroclub de Marbella trajo el pasado fin de semana a la ciudad a varios maestros internacionales. Es un deporte que ha triplicado sus practicantes en pandemia y en el que Marbella trabaja para traer algún campeonato de carácter nacional. Las pistas exteriores del Polideportivo Antonio Serrano Lima fueron el escenario para la segunda edición del Torneo Internacional de Ajedrez del Metroclub de Marbella. La participación fue muy alta y con jugadores de todos los niveles, incluidos maestros internacionales. Mucha amplitud, muy bien ventilado, ya habéis visto el distanciamiento que hay entre mesas, cumpliendo el protocolo que exige la Federación Andaluza en este momento. Y la verdad que la participación ha sido muy buena, hemos tenido más de 120 inscritos. Tenemos aquí grandes maestros, maestros internacionales, tenemos un jugador de la élite mundial, Karen Grigorian, que está jugando en mesa 1. O sea que muy, muy buen cartel de torneo y muy buen torneo. Entre ellos se encontraba el campeón armenio Karen Grigorian, que logró en el mes de marzo ganar el primer Open Internacional en Motril. El jugador quiso probar en Marbella dentro de su plan de entrenamientos. Secreto, entrenar, entrenar, entrenar y jugar también. Jugar torneos, entrenar con maestros y gastar, cuánto puedes, mucho tiempo en ajedrez.
Entre los participantes también se encontraba el propio presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, que resaltó el buen momento que vive esta modalidad. También hemos tenido un gran éxito por la serie esta nueva que ha habido en Netflix de Gambito de Damas, que ha hecho crecer el número de federados, el número de aficionados. También por la pandemia, por todo el tema de ajedrez online, se ha jugado mucho. Y bueno, una vez que se han abierto un poco las restricciones, pues la gente ha acudido en masa a participar en los torneos. Rubio adelantó que el Ayuntamiento y la Federación Española trabajan para traer a Marbella un torneo del calendario nacional, como ocurrió con el Campeonato de España en 2019. Desde esta mañana se disputa la fase final de la prueba del World Padel Tour con las eliminatorias de 16avos de final en la pista central de Puente Romano, en lo que convierte a Marbella en la primera prueba del año en pista al aire libre. Los argentinos Fede Chingoto y Juan Tello han ganado en su estreno, han ganado a la dupla española formada por Chisco Gil y por Sergio Alba. En la pista 2 se inauguraban con un partido especial, sin duda alguna, para dos jugadores que acaban de separar sus caminos como pareja. Álvaro Cepero con su nuevo compañero Adai Santana, que han derrotado a Juan Imieres y a Martín Sánchez Piñeiro por 6-4, 4-6 y 4-6. Los números 2 del torneo, Pablo Lima y Agus Tapia, regresaban tras haberse retirado en Santander por problemas físicos de Lima y se medían por un puesto en octavos a Cristian Fuster y John Sanz, a los que han derrotado por 4-6, 7-6 y 4-6. Partidos muy disputados, como adelantaban en la presentación del torneo Momo González y Victoria Iglesias. Sabemos que llegar a la final, llegar a esa ronda es muy difícil, así que nosotros venimos a ganar nuestro primer partido, a plantar cara a todos los partidos y hacer lo mejor posible. Hombre, aquí siempre es especial, hagas lo que hagas y sobre todo si ganas, pues obviamente es más especial. Pero bueno, como tú has dicho, sí, llevamos una temporada muy buena, llevamos cada torneo la verdad que súper bien y como te he dicho antes, con ganas de jugar, con ganas de competir. Y siguen los anuncios en el Marbella de cara a la próxima temporada. En esta ocasión no hablamos de una llegada porque su protagonista lleva desde hace años trabajando en la cantera del club. Se trata del exfutbolista José Trujillo, que hasta ahora era adjunto a la dirección de las categorías inferiores y ahora asume su control. Una función que ya realizó antes de la llegada de la dupla formada por Adolfo Aldana y Óscar Felipe, que la pasada semana fueron destituidos por los malos resultados. Uno de los objetivos de Trujillo va a ser recuperar buena parte de la estructura que tenía el club, con más de una veintena de equipos que se redujo a una docena. También se pretende formar un proyecto competitivo para el juvenil de Liga Nacional y para el senior femenino, con las miras puestas en el ascenso de categoría. Jornada de martes con cielos azules y con pocos cambios con respecto a ayer. En Marbella las temperaturas suben muy ligeramente, llegarán a los 29 grados. Esperamos vientos del este o sureste. Esos vientos serán más fuertes en las comarcas de Antequera y Ronda y por la tarde variables flojos en la Axarquía. También mucho sol en toda la provincia y en el interior se llegará a los 32 grados. Es todo por ahora. Como siempre, a partir de las 8:30, Roberto Caballero resume la actualidad de esta jornada. Nosotros volvemos con más información mañana a las 2:30. Gracias por su atención y pasen una muy buena tarde.